Cuidado, cuidado, cuidado que se encienda la luz roja. Juanma, buenas, buenas tardes. Deja pero... de hablar de tus cosas con Juan Pablo. No, buenas a tardes. A Hola, buenas que tardes. me gusta más que empecemos con esta música ya de la sí. Champions para meternos ya en la final Luis Herro, Tejedor Buenas tardes a todos. ¿Cómo buenas, estás? Para el himno B del Madrid, decir que hay que empezar. <laughs> Bueno, para Juanma es el himno A. Dice que no este para ch... mí es uno de los himnos del Madrid yo creo que cuando suena el himno todo el mundo piensa en el Madrid García buenas tardes buenas pero la Champions no es de todos ¿Es así, José sí bueno hombre Luis se refiere al otro Al himno del Madrid de cuando voy este de las bocitas madrileñas que ya sabes la historia lo compuso el tipo y le gustó mucho a Bernabéu y le dijo bueno qué quiere usted y le dijo yo lo único que quiero es ser socio y abonado del Madrid que me han dicho ya varias veces que es imposible y dijo no se preocupe llamó por teléfono y le dijo oh, vaya usted mañana que me van a dar el, el, el sí, carnet claro. y el abono madre mía qué dedazo. claro pero él dice pero salió o sea, bueno, fue cohecho, barato un cohecho casi hombre oye, el tío un cohecho, hay... un cohecho vamos a ver pero, oye, Juan Pablo, un tipo que el, ha hecho el himno y los derechos y de letras y los derechos del himno, imagínate lo que habría dice no, no yo solo quiero ver al Madrid y solo quiero que eso era, ya no hay madridistas como esos solo te dije leer en ese libro estupendo sobre Puskas que ha sacado en trialgo este, el. el... Trialgo, sí, que el, estaba el en Square ¿No? O sí. No sé, si me parece que sigue en Square Es estupendo el libro. Estupendo. Fue jefe mío en Square. Fue eh... jefe tuyo. Oye, pues muy bien. Y un libro magníficamente documentado. Él dice que no es. Que, él dice que es una novela, pero realmente es, es una no. biografía. Claro. No buscas novela, lo he leído arriba, abajo, y me encanta el libro. Herrerone, ¿no ves, no ves cómo...? Al contrario que en otras finales, demasiado confiado al madridismo? Como si el partido, o sea, si lo estuviéramos esperando solo para ver dónde lo vamos a celebrar. No lo sé, no no, no le he dedicado ni un minuto. Lo que se me está haciendo es larguísima la espera. Nunca claro. se me ha hecho tan larga eh, la, la llegada de la final de la Champions. Hombre, porque, porque llevamos no desde había... marzo, ¿eh? No, sobre todo porque, ¿sabes lo que pasa? Que como no hemos tenido nada que hacer en la final de la Liga y eran todo un trámite tras otro trámite, vamos de trámite en trámite esperando el momento decisivo. Y es a todo nada. O sea, esto que quede claro. Sí, pero ya hay una cosa que dices que yo creo que debía de mejorar la UEFA. Desde que disputar la semifinal en este año hasta la final es muchísimo tiempo. Es que no puede ser tanto, que han sido tres semanas y media, ¿no? Sí. Se pierde contacto hasta... ...con la realidad del partido, con la... ...no sé, el entusiasmo, los dos equipos... De juego. ...fíjate este ha estado hasta en Marbella... ...descansando... El, ...tres días... ...yo creo que tenía que ser, hombre, por lo menos... ...diez días y jugar la final, pero... ...es que ha sido mucho tiempo. Que era curioso porque el cámara trataba de captar... ...imágenes del entrenamiento... ...y tenían un guardaespaldas con la única misión... ...de, de mostrarle el cogote, entonces se iba moviendo el cámara... Sí, me para cámara... que no se supiera qué estaba haciendo el Liverpool. Y el, y el se movía. Sí, y... pero no te muevas tú que esto es la radio, Se, mo se, movía, se movía el cámara y el guardaespaldas se movía. Y, 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 y el, el, el guardaespaldas le miraba así como diciendo. Pero eso porque, para sí, qué, para ver no... cómo tiras una falta. <laughs> lo que es verdad, lo que pasa es que habitualmente hay que esperar a que acaben las competiciones ligueras, porque lo normal es que los equipos estén jugando la liga, o cosas muy importantes En los últimos partidos. Claro. Este año ha sido una excepción, porque realmente nada, o el sea, Madrid. Eh, ni rompió la imbatibilidad de Barcelona, que la tuvo que romper el Levante, menos mal que ahí estaba para echarnos una mano, ni el subcampeonato, ni Gaitas. ¿eh? Y a mí eso no me gusta, no me gusta. Por eso hablo del todo o nada. Que quede bien claro que todo se perdonará si en Madrid gana la Champions, la pero consecutiva, la furia y en de Herrero será. la Champions, la temporada. esta temporada se convierte en la antología del disparate. Pero. Quiero decir que, salvo la temporada pasada, en la que el Madrid lo gana todo, a excepción de la Copa, este escenario no es nuevo para el Real Madrid. Muchas veces ha llegado el Real Madrid a la final de la Copa de Europa, eh, como decía Luis ahora jugándose el todo o nada y yo creo que esta mmm, relajación que sí es verdad que existe porque a mí la semana al contrario que te pasa a ti no se me está haciendo larga a mí las semanas no es esta es sí el... bueno no a mí no yo creo que ya hombre cuando llegue ya el viernes ya querré que empiece el partido no pero no sé me... y creo que tiene que ver esta en, en relajación un poco general con el hecho de que el, el Real Madrid no lleva 32 años sin disputar la final de la Copa de Europa como o de ganar la Copa de Europa como pasó eh, desde la sexta a la séptima. Es decir, que el Madrid está encadenando una racha histórica, memorable y que todos queremos que espero el Real Madrid. Espero que esa relajación que no se y, esas, este y esa gola, falta eh, de eh, hambre home. ojalá y ese acostumbrarse ojalá. no lo tengan los jugadores. Porque, ojalá. ojalá Hay una cosa, hay una cosa Joma, que, que es llamativa porque. Eh, los, los que defienden siempre a capa y espada al, Madrid, al Real Madrid dicen que este año el Madrid ha ganado ya tres títulos, creo que son, ¿no? Pero no. que los cinco títulos son de la pasada temporada. El Real Madrid, si no gana este sábado, no. se va a quedar en blanco. Son cero. No, títulos. Los que defienden al Real Madrid. Cero no, Juan Pablo, no. Bueno, los bueno, que escucha, defienden al Real Madrid, no. La temporada empieza. Cero títulos. La temporada empieza en, en julio. Los la, no se cuentan, esos títulos nunca han contado. Dejarlos de la itas. No, Bueno, vale. pues Pero, entonces no, reduzcámoslo no, todo no, a Copa Europa y, y Liga. Y, y, Tampoco me digas no, tú eso. Me va a tocar discutir con todo el mundo, porque Luis Copa. ha defendido siempre o sea, que quiere un sextete. No, escucha, Luis. Tú que A más, a más. Quiero decir que cuando empieza la competición, uno está en tres competiciones: que son la Liga, la Champions y la Copa. Por otro la Champions, la Liga y la Copa. Eso es lo que habitualmente... No. Bueno, lo que tú digas. No, perdona. Bueno, la mayoría... La, la Supercopa, eso dices La, sí, la, la inmensa tú. mayoría de clubes están en esas tres competiciones porque solo uno gana la Copa de Europa y solo uno gana la Europa League. Por lo tanto, solo dos en todo el mundo pueden proclamarse supercampeones de Europa. Lo que yo digo es que a mí no me parece que la Copa esté en el mismo plano que un mundial de clubes, no ...o una mismo. supercopa de Europa, porque para disputar el mundial o la supercopa bueno, de Europa vamos a ver, no, es lo mismo, de clubes, no es lo mismo ganar, ganar la Champions como? ...que la Europa League. Es igual, es igual, es igual. Eh, hombre, no, pero digo que es solo lo más importante. Es lo único no, vale, que yo reclamo que el Atlético de Madrid se puede proclamar supercampeón de Europa. Roma. Bueno, bueno, ya, pero eso es un partido. partido de ya, pero yo te lo digo porque lo único que yo reclamo es que si este fin de semana Dios no, no lo quiera, pero por sucediera favor. Lo, que, es... yo, lo que yo no quiero que suceda Habrá Oye, tiempo Ditter? la semana que viene Bueno, Dieter, ¿eh? vale, me parece muy bien pero Es ¿qué que tal? me estáis gafando Dieter, es igual, es igual que Porque lo digamos aquí, el Madrid no va a dejar de ganar o perder Lo único que yo reclamo es que nadie salga diciendo Que el Madrid ha ganado tres títulos esta temporada Para intentar mitigar lo que podría ser no, un batacazo no, enorme no, no Que es lo que dice Luis Herrero A ver, aclaradme una cosa eh, El jugador en la historia del fútbol Que tiene más copas de Europa es Henton, ¿correcto? Sí, seis, sí, seis. Y, si, eh, y el siguiente, ¿cuántas tiene? Pues el Madrid. siguiente jugador. Yo creo que Muchos del Madrid tienen cinco. Claro. Y luego Chris. Y Estefano tiene cinco, Marquitos tenía cinco. cinco. No, no, no Marquitos sí, no creo, ¿eh? Tiene cinco jugó, en... ¿no? Marquitos ¿Seguro? tiene cinco. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí. Claro, claro, claro. claro cinco sí. consecutivas. Claro, claro, claro o sé sea, que, que habrá. Sí, Hugo habrá... no, no sí. eh, Maldini, Maldini debe tener Maldini cinco. 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 Los que tienen cinco, no, pero escúchame, yo sí. corrijo la formulación de la pregunta. De los jugadores que están en activo, ¿quién es el que va después de seis? Cristiano. Que tiene cuatro. Que tiene cuatro. Y que puede conseguir la quinta. La quinta y que podría aspirar a igualar un récord que está fuera del alcance de cualquiera brutal y que le ¿Vale? convertiría ya sin ningún tipo de bueno, duda pues en super leyenda por ahí va el hambre que necesita en Madrid para... Eh, y y no, Cristiano y, y, ganó con el United United ganó una y con el Madrid gana otras claro, claro. cierto pero y hay un plus añadido Luis que es que el otro día el equipo de baloncesto gana la Copa Europa y el club, el Real Madrid, jamás ha ganado en la misma temporada Copa Europa de Baloncesto y de Fútbol. Bueno, y el área... Eso porque me lo dices. Eso, eso, eso su... no, es es Luis le da igual. No, no porque no, Oye, baloncesto. es un plus. Es, es verdad. Eh, vamos a ver. Yo no creo que yo eso, no creo que a la hora de saltar Eso motiva a Cristiano, ¿no? Todo motiva al club. Todo motiva al club. Incluso... Sí. Lo primero lo que te... se decía antes que era, el Madrid tiene la Copa de Europa en propiedad por dos motivos. Porque la ganó cinco veces y es en propiedad y porque la ganó tres veces consecutiva. Y eso te daba la Copa de Europa en propiedad. Tres Copas de Europa. Sí, pero ahora creo que no es así. ¿eh? Lo sé, digo, por lo que se dice. Pero lo importante ahora mismo... No, pero es un aliciente lo que dice... Un momento, es un aliciente lo que dice Luis. Porque son muchos los jugadores del Barça que tienen cuatro... Champions League. Ramos tiene tres, lograría la cuarta. Ese era otro Cristiano, el que pensaba en los títulos individuales no, era otro no, Cristiano cristiano ahora, el es, cristiano ahora es Cristiano Cuatro tiene capitán. cuatro tiene Piqué, ¿No cuatro ayer tiene, Messi, cuatro tiene Iniesta y cuatro tiene Xavi Hernández, de o sea, manera o sea, que yo o sea, creo es. que es un aliciente Oye él piensa solo oye, en el Madrid. Porque no se puede decir eso y no se puede que decir, que poner como aliciente, aliciente. El los jugadores del Madrid claro, lo que dice Luis. Claro, que es un aliciente, que, hombre, la, Por supuesto. ¿Qué pasa? Que la bota de oro no es un aliciente. Para él, para él, secundario ¿Es que ya. Que ese ¿Es un aliciente? O oh, secundario. No, es que, si es que no, había, habría jugado todos los partidos. Si ya no lo hace. Retomemos lo que decía ahora mismo Juanfo ¿Cuál es el, el problema? Joder, que esta situación la ha vivido ya el Madrid muchas veces. Incluso yo creo que ha habido veces más que han jugado la final que si no la ganaba no jugaba. ha quedado el, el quinto se el sexto. O sea, que... hasta, hasta lo del año pasado que bonito, solía ser. ¿eh? Que eso era lo bonito. No, no, digo que el no. Madrid... no, lo bonito era que o ganabas al Champions o no jugabas al. Yo recuerdo como un drama, yo lo recuerdo, yo lo he vivido. Vosotros no habéis nacido. García probablemente Hombre, lo recuerda. Luis. La primera vez <laughs> Me que bien. el Real Madrid. ...no puede jugar la Copa de Europa... ...que in, incluso se... ...plantearon hacerle una invitación especial... especial. ...porque no existía sí. ningún precedente... ...de una Copa de Europa donde no estuviera jugando el Madrid... ...pero es que lo que Jugó decía García... García ¿no? ...hace tanto tiempo... ...lo, que, la UEFA y la ganó, lo paquetes, que decía ¿no? García es que con el nuevo formato... ...el de la Champions... Sí, de la Copa de Ferias, entonces. Sí. ...con el nuevo formato el de la Champions... Hubo temporadas. O sea, no, no, fue. La, no, no, de no, la no, recopa. De la, Copa. La, la recopa, recopa Copa no. era para los campeones la de la Copa, Copa del Rey. La Copa. El Rey. Winners Cup, que, se no, era que, era que de la ganó dos Copa. veces al Videotón una vez, ganó sí. la Copa de la UEFA. La UEFA, pero esa era la Europa League. La recopa iban los sí, campeones de la Copa del Rey. No es lo que hoy es la Europa League, porque la UEFA era una competición muy dura. Muy dura entonces, porque, claro, al solamente disputar la Copa de Europa, los primeros, había muchos segundos que eran equipos. Pero, del Madrid, pero si ganara el Liverpool, no ha sido el campeón de Inglaterra gana un equipo la, la Champions League sin haber sido no el sido campeón ni bueno. segundo claro, no ha sido eso, eso, pero eso, lo que tú decías Garthi, es que hubo temporadas menos lejos en el tiempo que lo que decía Luis sí. en las que con el formato Champions el Madrid ganó la Copa de Europa sin estar clasificado ni siquiera para la Champions bueno la séptima porque, porque la séptima fue una temporada horrible la séptima creo, pero creo, recordar, la, creo la recordar que la octava incluso la novena me parece que las ganan sin ser campeones eh, no no eh, sin ser campeones seguro pero es, es que en la primera Madrid. iban quintos es favorito el Madrid para todo el mundo sí. en las casas de apuestas y, eso, y yo ¿y lo eso, he mirado ojo. joder jugador por jugador y línea por línea es, es infinitamente mejor puede ocurrir que como está un poco loco el entrenador sí. y esto es un poco loco bueno, lo que pasó con el Entra la final de eh, que acabe el Madrid ganando 7-3 puede ser una cosa así no no no, eh, no, 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 no. Porque la defensa no, no. es muy fuerte. Eh, por las declaraciones que está haciendo yo lo que veo es que es un gran motivador de los jugadores del Real Madrid. Sí, sí, sí. Porque, sí. por ejemplo, ha empezado a decir yo, ¿cómo explicar cómo él frenó a Cristiano Ronaldo en, eh, cuando se enfrentó el Real Madrid con, con con el Borussia de Dortmund. Ha dicho que Marcelo defiende muy mal. Bueno, es una máquina de motivar. Es verdad. Bueno. Cosa que es verdad. Yo lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir ahora. Si a mí me preguntan a qué le tienes miedo, palabra que me tiene prohibida el señor eh, Juan Pablo Polbarino, hombre diré: le tengo miedo, insisto, miedo a la espalda de Marcelo. A eso le tengo miedo. Juan Pablo, fuiste tú el primero que prohibió en este estudio la palabra miedo. ¿eh? ¿Te acuerdas no, cuando no, no, fundó no, no, el programa a mí, Luis el primero, Herrero? A mí. Fue Luis ah, Herrero el primero que prohibió en este vamos, estudio y para los madridistas la palabra miedo. de, de reca. Bueno, ojo. Miedo, antes, No, pero ojo. Hablando de una, de una eliminatoria de un equipo. Sí, pero claro, ¿no? a mí me da mucho miedo... La espalda de Marcelo. Ahora te voy a decir algo que lo del 11 de titular. Y por lo tanto, Klopp ha dicho algo con lo que yo estoy de acuerdo. No, pues y que está bien que lo diga porque Marcelo lo escuche y después pues te vas a enterar. Lo que yo digo es que es un gran motivador. Luego podemos discutir sobre eso que para mí, Marcelo, es el mejor lateral izquierdo del mundo con gran diferencia. Con gran diferencia. Y es un tipo que, que te que te gana partidos. Por eso no regala ningún gol, claro. que, te, que te gana partidos. Mira, Luis también no, no tiene, sabe motivar. Sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a, Lo más buenas. Vamos a la superporra al porrón de fútbol de radio, recordando los cuatro regalos que tenemos. Las cuatro entradas para el Bernabéu para el corazón Classic Match. Madre mía. La camiseta firmada por Ronaldo Nazario de Lima. Emilio Butragueño y Roberto Carlos Madre del mía, Corazón mía. también. Por favor. El eh, MP4 era, ¿no, Juan Pablo? Un MP4 sí, sí, sí. chulísimo digital. Y Digital. lote de ibéricos sí, no. de tu jamón madre directo mía, Si hay un acertante madre. se lo lleva a todos Si hay más, por sorteo va eligiendo el primero que salga No sé cómo están los tanteos Pero yo tengo claro que va a ser un 4 que... 4-1 pues Coincidiendo que aparto, con contigo, Mar. ¿eh? Yo Coincides no comparto con contigo Te digo yo dicho? Sí. El, el lote de ibéricos para mí... Que la camiseta que... ya la tengo. Antes 45, de cambiar. 45. No, 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 no. Antes de cambiar lo digo porque yo sí sé cómo van los tanteos. García, el que más se está diciendo ahora mismo es el que dijo Isidoro San José el primero. 3-1. Luis dice un 4-1. No, 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 no. Ah, Yo no. me reservo el derecho a cambiar porque no pienso coincidir con este... Insensato. Sujeto, vale. Eh, García. 7-3. Como Line Track. Sí, como ese al final. ¿Te ha gustado ese? Sí, eh? goles, ¿no? Te ha gustado ese. Te eh? voy a decir ahora 2-1. Eh, es poético, ese resultado es. Yo que, creo es que el Madrid es muy poético. superior. Yo voy a cambiar a las 5-2. Uy, casi cambias al de Petón, porque Petón también tuvo que cambiar el lunes. Sí, pero ¿Sí? no, lo dejó, no lo dejó tanto. ¿Cuál cambió? ¿Lo de Huesca? No, no, que cambió porque el también dijo 4-1 y para no coincidir. También ¿No dijo que iba a ganar en Madrid sí, sí, sí. y le tomasteis uh, la temperatura. No es contra gafe, hay que hacer, claro, él ver, yo, no, dice si lo es que, que no quiere que suceda. Oye, yo no digo nada, en el fútbol lo hemos visto de todo, pero es que, es que es muy favorito, pero es que a cualquier otro que me digas. Sí, el Barcelona y el, el Liverpool Final, gana el Barcelona El Bayern de Múnich y el Liverpool Gana el Bayern, si es que el Liverpool Es un equipo muy débil, no viste la Roma que quitaron dos goles y dos penaltis Un equipo raro no sé, casi Todo, todo, todo el mundo quería extraño. el Liverpool en cuartos Ya en cuartos, todo el mundo quería el Liverpool Viste pues la Roma, después de llevarse un 5-0 Le mete dos goles allí Aquí le anulan dos goles, penaltis Y se lo pudo cargar, es un equipo Es que la defensa es... Es, es extraño, que, es un equipo es raro extraño. Tiene tres tíos fantásticos arriba, arriba sí. y luego tiene una defensa endeble, pero me imagino yo que Klopp estará trabajando sí, en eso. Madrid, pues por, por eso Madrid. te digo yo, tiene mejor yo te tres al Madrid que el Liverpool. Eh? Una, sí, pero el Madrid, cu ¿cuántos partidos ha ido con la portería cero? De acuerdo, pero en una final ya te digo yo que defiende bien. ¿no? ojalá, pero si yo no tengo sufrir. Ya, ya te digo yo. si no, sí lo sé. No sí tengo ninguna ganas de sufrir. Al Madrid, al Madrid le pasó igual. En, en, en los cuartos de final con Olympiacos me parece palatinaikos. con panathinaikos en el primer partido pierden en el primer cuarto perdían por 20 sí. por 20 y tantos la mayor con esa no intensidad andado. es imposible yo sabía que en la final bueno, no iba Luis no te iba, iba apasionado lo del baloncesto oye, Pero, pues oye pues el baloncesto pues, tiene mucho mérito qué vergüenza la décima así nos copa nos de Europa y además así no, así y además te diré una sí, cosa en baloncesto claro. cuando Luis algún día vaya al baloncesto no van a tener el problema que a más le preocupa lo dicen cómo no te voy a querer Sí, sí. Si hiciste campeón de Europa por décima vez claro. Si pues es como si fuera Petón no, no, Que es no, no, un no, atlético no, no, reconocido eso, eso ya está, a ver, eso no. ya está Lo hemos arreglado, no. consultado y solucionado Atención ah, Tiene una propuesta que es demasiado oculta Pero es muy buena, desde el punto de vista de la métrica es muy buena el... ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Pero eso lo usan ya todos Si me hiciste campeón, campeón de, Europa, de Europa por tricena vez Por tricena vez Por tricena vez, por sí. tricena vez suena mal existe? No, Sí, no, pero no, suena, no. suena mal bueno, porque es una palabra que no se usa, pero sin embargo tiene las sílabas correctas. Sí, docena, tricena. ¿No? No. no. Trece. trece. De décima. Decimotercera y uh, tricena sí. son sinónimos. Sí. Pero, y, y, y decimocuarta, entonces, ¿y no ¿cómo sigue? poner siguiendo? enésima. Onceno por enésima vez, Es correcto. bueno, cuando ya lleguemos a Onceno la decimocuarta... <laughs> puedes decir. <laughs> entonces son... Los es es Onceavo es lo que no debes decir. No, eso pero, malo, que estabas, no, no creo que los jugadores... Pero no. bueno, eso que estabas diciendo eso que es me ha problema, a mí Arriba lo del no baloncesto, problema. que yo he visto la cara de Luis, es como si a mí petón que muy del Atleti me empieza a hablar de que ha ganado la Liga Femenina y yo digo estupendo, muy bien y me alegro, es en la ley pero pero a él le da igual que si esto es otra cosa ahora liga. lo que estamos es la en año. la Champions y en la final yo y luego el... ya llega el Mundial. Ahí tenemos una semana de, de coger fuerza y al Mundial de cabeza, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las finales más claras. Dos semanas creo que sí, hasta el 14 Son algo más, son 18 17, 18, 18 días. No, ¿Piano, piano, piano, piano. Sí. ¿Eh? Piano, bueno, piano. Teléfono para participar en la porra del de, porrón de bueno, fútbol de radio. ¿tú qué has dado? ¿Qué, ¿Tú qué has dicho? Yo he dicho 4-1-1. y tú? Ah, no un dicho. segundo. No he dicho nada. Juan Pablo nos dijo no. que él no daba el resultado. Hasta hoy. Hasta, hasta que tuviera yo. a Luis Herrero Tejero de, de <laughs> A ver. <Sí. risas> y, y, bueno, yo creo que. Atención. Eh, yo voy a decir un 2-1, aunque tengo muy mala espina. Bien. Siempre. Que tú, ¿tú dijiste Yo todavía no lo he dicho. ¿Y cuál vas a decir? Pero yo voy a decir un 4-0. Bien. 4-0, <laughs> bueno. 2-1, 4-1, 5-2 y... No, no hay duda, que no, el único que en Estamos esta mesa. todos que gana, ¿no? La mala experiencia. Está... No, el... que gana también. Bueno, lo que pasa es que, lo, lo lo digo que... Porque, a ver. el escualo blanco. Lo que es pasa es que queremos gan que gane el Madrid. Hombre, no, no. pero, pero, pero... Claro, no. No, no, no había... veo yo que haya como mucha Yo sin ánimo de ser agorero y... Por Dios, Dios, es que no quiero ni pensar lo que puede pues ser. Que no lo digas. Yo sí. ni me acuerdo, de, me acuerdo de lo que pudo ser el 81 y tal. Los que sí que tenéis más sí edad. Yo sí me acuerdo. Y, no y cómo es la sensación de, que de irse salando. a la cama después de haber perdido Oye, una final de Champions. Yo es una sensación que no recuerdo y no quiero vivir. Copa de Europa todavía. Pero también es verdad. Copa de Europa. También es verdad Oye. que las finales se pierden. Oye. Se ganan pero esto es ¿Y lo que me gusta el oye, ánimo no, que yo necesitaba no, no, para estar pero, dándome es la semana. cómo has dicho que en las finales si se, se, pierdes, si se pierden no me lo digas también no, 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 no me ¿no lo digas también Lisboa y el porque tú eres el único que entiende. eso no es una canallada pero esto pero y cómo no has abierto con eso a la una y media de la tarde las finales se pierden es que me parece un tema de verdad o sea es una de un notición qué he visto que un madridista diga las claro, finales se pierden pero Luis, que tú lo has vivido. Yo, o sea, algunas, yo podré, Podría no decirlo, pero tú lo has vivido, aunque lo hayas borrado finales, de tu mente. Algunas, pocas, muy pocas finales Evidentemente. se pierden. Para, bueno, Pablo, yo, de las que he visto, me estáis cuatro, dando el programa, yo le he visto, yo he visto, he visto que son cinco nada más. Que, yo le he visto al Madrid perder contra el Benfica, contra el Inter de Milán y contra el Pablo. Liverpool. No, yo corto aquí esto, hacemos una pausa. Quiero decir, he hecho sal por el y le he visto ganar. Quiero, 12 veces, por favor. Quiero decir, 12 eh. veces. simboliza las aspiraciones que llevamos dentro. Por eso, la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbolo. Es un cronógrafo deportivo de altísima precisión, que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones, con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil. Un diseño intemporal, detalles de gran lujo, y una certificación rigurosa. Así es el nuevo cronógrafo símbolo de Lanscott. Corazón suizo por dentro, acero y oro por fuera. Ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. La nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbolo. Que te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Arcala129 o Fernando el Católico 2... y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 000. ¿Qué queréis que os ponga hoy en el bocata? ¡Vamos! vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy tichón, pero de dieta. Yo no hablé. Ellos saben muy bien lo que les gusta. ...con tujamondirecto.com... ...disfrutarás dándole lo mejor a tu familia... ...y este para mí... ...tujamondirecto.com... ...el jamón de los expertos. No, 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 no. Fútbol es radio... ...con Dieter Brandau... Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias, Juan Maqué. Quería decir que mira que me cuesta ponerme de acuerdo con Luis Herrera en algo. Pero de verdad, que un madridista diga, las finales se pierden También, es lo sí. más lamentable podemos que pasar, he oído en mi vida. Por alto, Oye, 16 finales se de la Copa. 16 finales de la Copa de Europa ha ganado el Real Madrid. Va a ganar 13. Y ha, 16, y, ha perdido, y ha perdido hasta ahora tres tres de tres tres de quince claro. no, fíjate si es supersticioso no he lavado la camiseta de Lisboa Dieter bueno a mí no me que el otro día la saqué y digo que porque porque así parece la de Luis Herrero la de la de sido no, aquí la de lo Seedorf, único elemento, él, sí, Lisboa, el único elemento que puede bueno. desnivelar es la suerte el Madrid es mejor en todo claro. y lo sabe sí, todo el mundo. A uno en el claro. La suerte es eso. Oye, Oye te un nuevo, tengo que te se un escapa penalty. una tarjeta roja detrás por detrás y te quedas con diez. Por cierto, 10. que me ha dado un dato Sergio Valentín antes de entrar em, sobre la alineación. Me ha dicho, ¿sabes, Diter? Que en las dos finales anteriores de Zidane como entrenador, el último equipo que sacó en Liga es el equipo que hizo jugar en la final. Y esta vez. Frente al Villarreal salvo, digo, la Luca salvo la excepción de Lucas Zidane Que ah. lo llevó por lo que lo Uf, llevó chaval, hombre. No sabemos por qué lo llevó Porque era el único que no había debutado Y le quiso hacer debutar En fin, no entremos en la cuestión del o sea, El problema es un puesto Jugaron Bailey e Isco Arriba con, Chris, con Cristiano, Bail e Isco, que sería también una sorpresa. ¿eh? ¿Tú no crees que va a sacar a Benzema? Yo creo que Yo, sí. creo, yo pensaba que sí, Seguro. pero yo pensaba que sí. Oye, si es sí que se habláis conversaciones sí. y encima el micro no se entiende. No son buenos profesionales no. en la radio. Está no, no, bien que si se lo digas a los tíos que tienen dos programas. Ah. Yo los no sé, echaba. Fuera. Es que tú eres... Oye, el sí, premio Ondas fuera. Yo Ahora soy mismo, como no como un gestor no, de vestuarios. A... No, el premio <laughs> Ondas fuera. Ya no <laughs> lo ganan este <laughs> año. Ya no ganan el Ondas. Ya no ganáis el Ondas este año. <laughs> ah, pero, no, no tú. <laughs> claro. o si no, oye, voy a, hacer, voy a hacer yo con Juan Pablo lo mismo que voy a hacer con la próxima figura, eh, película de Garci. Voy a venir a su programa y voy a poner a hablar en paralelo cuando él esté en el micrófono. Diciendo... Y que tiene no, que hablar. No, 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 es que como dice que yo le interrumpo a veces y que hablo no, ver, cuando no puedo no sé. hablar, esas cosas. ¿Cómo Porque él es de Radio Juela Maimó? Antigua, dice que no se puede <laughs> intervenir. Pero ya lo tengo solucionado, porque es que le voy a dar un papel. ¿Qué me dices? Claro, y entonces ya tiene que estar concentrado en, en su ahí, papel. en el <laughs> Crash 3. Que <laughs> si no me interrumpas cuando te interrumpo. En claro. mi escena estaré concentrado, pero en las otras... Sí. Era el regidor. Silencio. No, no. Yo, ¿De, ¿De claro"? qué sería de papel? De, de no sé, bueno o de no sé, malo ¿eh? Uno que le dos o tres días ¿Cómo, no ¿Cómo estar... vais a vivir la final, uh, Juanma? Yo como siempre Yo la veré solo ¿Enclaustrado? Sí Juan Pablo, ¿te vas a ir a algún sarao? A, yo a Cádiz las... esta vez en La de Cádiz no la vi sola, la vi sí. en el campo Yo las finales Pero... de fútbol en las que no tengo boda ¿Eh? ¿Sí? Las veo siempre en compañía de mi padre Correcto, Correcto. Garci, ¿verás la final? Sí, pero yo he visto todas, menos dos. Sí. Quiero mandar un mensaje, las, por favor. Las colecciono. Quiero mandar un mensaje. No, hay otro del Madrid, creo que sábado si el eh. próximo sábado, en el retiro, en la feria del libro, Garci va a estar firmando la caseta 222. <laughs> pero familiar. atención, a las 8 menos un minuto, Garci desaparecerá. Uy, eso se mucho, ¿eh? Te no se mucho, lo he dicho yo. No, porque se no lo, voy voy a... lo he dicho yo. Voy a depender de mí, voy andando. Yo de ti me, me voy, voy, a voy andando a sí casa, cruzo el retiro y ya estoy en casa. Sí. No voy a depender. No va a saludar a nadie, sí, no sí, se sí, parará sí. Para, para hacerse la foto con nadie. Sí, yo a las 8 me voy, a las 8. De hasta las 8 menos un no minuto, llegas, tírenle de los llegas, carrillos. Sí, carrillos sí, que, que le firme no los. el libros. año pasado sí, igual, desde, desde fui, donde fui a ver a la que Juventus hasta igual. ¿Tu casa? Sí. Algo 15 minutos. Caminando, no llegas. Sí, hombre, lo hice el año pasado. Luis, ¿cómo vamos a ver la final? Porque este año en Kiev no llegamos tampoco yo no voy a ir con mis hijos que son madridistas sí, porque claro. han sido bien educados Correcto. <laughs> desde pequeñitos Correcto. oye pero, pero yo tú eh, dices que vas a hacer? yo, yo he visto... con mis hijos también pero si no me pongo nervioso que son el... madridistas porque también están bien educados bueno es que si sí. podría verla con eh, ya. es que hace muchísimo tiempo que no tengo noticias de ella pero qué sabemos de María ya de debes... María Ruano la de, ¿Cuántas la oyente, finales ha habido? Pero tú no sabes lo que me pasó bueno, pues te mismo... Yo estoy con a verla habido? con ella, si ella me... María Ruano Luis ¿Qué? ya debe tener unos 18 años No, eso era antes cosas. ¿Sabes lo que me pasó Luis el otro día en el Bernabéu? Yo lo veo con ella si ella se compromete a, a, ¿Cuántas a, finales, a, finales han, se han celebrado? A la Madrid, a la Madrid a ¿La Madrid ¿La Copa me... de Europa? Pues 60 ahora ¿Cuántas no? es? wow. ¿Esta qué número hace? ¿Qué? ¿Cuántas finales? No sé qué número será, pero 60 Yo he visto todas menos dos ¿Y qué dos te perdiste? La primera... La primera y la cuarta. Ah, pues bueno, o sea, a partir de la cuarta ya las has visto. No, la todas. segunda la vi en directo en el campo de, de Chamartín. Y la quinta por la tele también. Y la tercera con, al día siguiente por la tele. He visto todas. La, la, la primera no, porque no se dio. Que por cierto, hablando de edades de los clientes, Luis, que el otro día me hice la foto con un niño ya un chicarrón tremendo, que era el del chupete, que te manda un saludo pero muy tendrá, fuerte. Pero tendrá nietos alguna vez, ¿no? El niño, no, estaban pensando eh, en plan de pensión ya, pero que el chupete ya no se lo mandes, si acaso una entrada para el coche. Eh, ¿Qué te parece si sacara el 11 con Isco y con Bell y con Cristiano? Sería revolucionario, Juanma. Yo creo que, yo creo que, va, que va a salir con el equipo de la final de... Cardiff. Los mismos que ganaron la Champions a la Juve, ¿no? Yo creo, creo que sí. Ahora, creo, ¿eh? de pues, eh, eh, Keylor, los cuatro de defensa, los tres de centro del campo con Isco y arriba eh, Cristiano y Benzema. Hoy con Cardiff? Sí sí, 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 sí. Yo creo que también. Sí, porque acuérdate bueno, que la, la polémica de cómo se va a atrever a dejar sentado a Bale en Cardiff tal, y tal, y se atrevió a dejarle sentado porque él pensaba que era lo mejor. se pues está bien Bale, ¿eh? Y ahora, y ahora lo, lo que sí es verdad es que este es, es, es sprint final de temporada de Bale está siendo muy bueno y sí es verdad que, por lo que me dicen, él está dudando. Pero a mí me parece que si yo vi la primera parte del Villarreal, gracias a Dios, no vi la segunda y creo que no me perdí nada por lo que he leído. Nada, nada. Y tengo que decir que el Madrid jugó bien pero contra un equipo el Villarreal que no se parece en nada en su forma de juego al, al, al Liverpool o sea, la antítesis le daba igual ese partido y, ah, bueno pero todo el mundo decía vamos todo el mundo los comentaristas y tal no qué gran partido de control y tal de no sé qué si es que yo creo que no es un partido para contemporizar nah. el, como, como diría García es un partido para decir tú, vas, tú quieres si sí, sí, va tú a ser de eres, ataque tú quieres no, Mambo tú sabes cómo son las finales o sea es muy difícil ahí Salen a tantearse los dos equipos no, no, Ya te digo que estas salen al ataque los dos. Por eso no, te he dicho yo 7-3 o sea, Que va a ser una película de vaqueros ¿eh? sí, pues, sí, o sea, el, Tiros el... para arriba, carreras sí, y tal. Ya te digo yo, el Liverpool va a salir Los 15, 20 primeros minutos A presionar muy arriba al Madrid A tratar, Madrid de, robar, a tratar de robar muy arriba Cosa que el Madrid no sabe hacer eso de presionar muy arriba... eso que no sabe hacer... Sí, sí, sí. Uy, que no sabe hacer... Eso es, eso es. O sea, de repente hay uno que dice, vamos allá, y dice, ¿dónde estoy? ¿dónde está? Eso el Liverpool lo hace bien. A mí lo que me gusta como aficionado, que no estabas tú el miércoles pasado, que lo comentamos aquí, es cómo va a jugar el Madrid a un equipo que juega 4-3-3, que no ha jugado contra ese equipo en toda la temporada. Nunca nadie. Siempre contra un 4-2. Incluido el Barcelona, incluido al Atlético Madrid, al Bayern Múnich... Porque ahí van a ser tres suicidas los que están arriba. Sí, pero... ¿Cómo los marcas? Pues con un homaje se va a retrasar, que será casi mero. lo cual es. te quedas dos en el centro del campo. Ellos se quedan dos también, se van o sea, a quedar. Que pongas a Lucas de extremo y a Bale de interior, que es mi apuesta. Es decir, yo reforzaría el centro del campo por la derecha con Lucas para que Bale fuera, eh, el doblete de ataque, pero no jugando por el extremo, que ya tienes a Carvajal y Aquí. tienes a Lucas, sino para jugar por el carril del 10. ¿Y a quién te dejas fuera? Eh, ¿A quién me dejo fuera? A, Porque, acabas ¿tú? antes diciendo claro, tu claro, alineación. Puedes, puedes claro. hacer dos cosas. Una, no, pues, un 4-3-3 con Belly con Lucas, o un 4-4-2 con Benzema y sin Casemiro. O sea, yo me dejo ahí, Casemiro juega fijo. Sí, sí, en función de vuestra alineación. Yo saco un centro del campo con Cross Casemiro, con Casemiro, con Modric y con Lucas Vázquez. Claro. Y dos en ataque, que son Bale y Cristiano. Pero mm. tú crees que se va a dejar a Benzema afuera? Bueno, yo, yo, yo te digo lo que yo. Ya, ya, ya haría. lo que tú harías. Y eso hace que el equipo tenga una potencia atacante por la derecha y un riesgo máximo. Por Ayer la estuvo. El máximo riesgo por la izquierda. Claro, Imagínate que hay que marcar a los tres de arriba, Firmino. Oh, hay que a marcar, eso, a, no, no, que, pero marcar, marcar. marcar a los, a lo, a, claro, a de por eso de Madrid, te digo, claro. que es un toma y daca. Claro, haber claro, mucho espacio y el espacio yo, es bueno pero, para todo. Pero lo que yo te digo, Garci, es que cuando tú juegas contra un equipo que juega 4-3-3, no tienes que dejar que sean los defensas los que marquen a los atacantes. Tienes que pararlos en el centro del campo. Tienes que hacer una presión muy fuerte en el centro del campo. Tienes que evitar que reciban. Tienes que, entonces, tienes que tener una brega en el centro pero del campo. tienes la defensa y, muy y, atrás, porque ellos se van a poner en punta. Cada vez que saque el portero, estos se van al área. Con lo cual te digo, que es que es complicado. Van a no te digo que no sea. Eh, eh, si el Madrid es mucho mejor y por eso te digo eh, lo, de, lo del resultado. Pero evidentemente son suicidas. Este hombre, el club, lo ha hecho siempre. Tú te vas a poner, y dice, firmino, dice uno que lo marque. Vale, a uh, uh, Salad, otro que lo marque. Uh, a ¿eh? otro que lo marque. No, bueno, no, cuando dice Salah uno que lo marque. Sí, claro. ¿Qué dice Luis? ¿Puedes? La espalda pero de Casemiro es la tiene que, hay que marcar preocupa. a Cristiano, ¿no? Sí, 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 pues pero, pero entonces... que la espalda de Casemiro a Luis es lo que más no, le preocupa. La de, la de Marcelo. Y la de, la de Marcelo, perdón. A mí me preocupa también porque... Mmm, un... Marcelo, ¿quién va a entrar por esa banda? Marcelo va, va a pegar Salah. Salah. Es, eh. por, por ese lugar entra sala. O Entonces, va a subir poco. Yo creo. Claro. A, a, no, a Salah, no, no, va a subir poco. Vamos claro. a verlo. Porque, a Salah lo porque claro, van porque a defender suba, Marcelo se... y Sergio Ramos. Acordaos. Marcelo <laughs> y Sergio Ramos. Porque va a ser Casemiro en carrera El que caiga a la espalda de Marcelo. Y va a haber todo el rato dos contra uno. Porque los otros dos no tienen un delantero tanque que se tenga eso que encantar, es, eso, sino eso. que varán basculará un poco y Mané, que no entra mucho por la izquierda, sino que desde la izquierda entra por el medio, Carvajal tendrá que ayudar con sí. Casemiro tapándolo ahí también. Me un poquito retrasado, bueno, ¿Eso es claro, pero, pero no es un nueve. Es pero por a la sala, acordaos del partido que va a hacer Sergio Ramos, que es el que lo va a anular. Uh -huh. Bueno, por eso digo, ¿dónde está la...? la no se sé, Una entrada, se va a Sala, lo tiran y te dicen roja. Pues acá... la, es muy bueno. ¿eh? Muy bueno. Pues eso muy bueno. al revés o Tiran muy a Cristiano bueno. y dice roja. Si es que no se sabe. Muy bueno, pero el desgarro... Desbordi... Madrid, ahora las incidencias, la fortuna, coño, como tuvo la Leti, no tuvo suerte el Aleti, pues sí, y la Leti, se ha quedado al otro sin el ver, bueno. La ventaja, entre comillas, que tiene este partido es que, imagínate el peor escenario, y es que el Liverpool, en un golpe de fortuna, de talento, eh, que también lo tiene, te marca un gol en el minuto 12. Y, so what. Y, do, y Luis, y yo lo pensaba ayer y digo y te marcan dos, y te plantas en el segundo tiempo, te plantas en el segundo tiempo con un o sea, 2-0, no sí, sí, mejor, mejor que, que no. Rite, rite, rite. no. No, espera, espera mejor espera, que espera. no. Espera, porque ¿Eh? ningún equipo en todo mejor que no, sí, mejor que vayamos 8-0 en la primera claro. parte, Juanma. pero ningún otro equipo en el mundo tiene la capacidad de creer en sí mismo como el Real Madrid, porque marcas un gol y el Liverpool yo te puedo bueno, decir ellos... que se, vamos, se deshacen eh, ah, ¿eh? el Liverpool iba perdiendo 3-0, El Liverpool se fue al descanso con 3-0 y o ganó eso. la Champions. O sea, que eso de no, que, ellos eh, eso no, no van a jugar no, con no, complejo. No, este este, este, yo, este Liverpool, mío. este Liverpool defiende mal. Este Liverpool defiende mal, mal. Y, muy y mal. tenemos muy la bien. y muy sí, bien. pero tenemos la referencia y no? defiende regular, tirando no, mal. No, digo, el Madrid defiende mejor que que este Liverpool. Defiende mejor que este Liverpool. Digo en el en el escenario que ha planteado Juan Pablo y con tomando como referencia la, el, el partido de vuelta de Roma eh, contra la Roma eh, del Liverpool, ¿no? Que parecía que lo tenía que lo tenía hecho y al final pues estuvieron ahí, ¿eh? Hombre, estuvieron ¿estuve? ahí en un partido loco en el que la Roma no tenía nada que perder, el Liverpool empezó a pensar que tenía ya el billete para la final y que lo podía perder y ahí se colapsó. Como al, al yo ayuda. hablo de la fortuna, no es como dices tú eh, esto Juan Pablo, Juan Pablo. 1-0. No, no, 1-0 es normal en todos los partidos. No, es un penalti y expulsión. Te tiran el penalti y te meten 1-0. Eso ya no es 1-0. Eso cero. que juegas contra 10 y que ya ha cambiado y dices, vamos a ver cómo, sí. cómo planteo yo esto, quién juega arriba, quién quito. Porque eso, eso es la mala suerte. Es decir, no que te metan un gol. Un gol se lo meten a todos. Al revés, dice, es que expulsan a uno del Liverpool y además ha hecho penalti. ¿Sabes lo que pasa? Que, pues yo creo campo... que... Bueno, yo que yo... de mala Pero fortuna, yo había hay... pensado incluso en el peor de los escenarios: lo haces que... los tres cambios y se te lesiona el portero. Sí. No pasa nada. He descubierto... Eso hay mucho he, para eso. he descubierto que Casemiro sabe ponerse de portero. Sí, sí, bueno, no, era no, portero no. antes. Pero escucha, ha dicho antes Juanma una cosa: Cidán no lo tiene del todo claro. O ciudad no lo ha explicado, no le ha dado... Yo creo al... que ciudad no tiene clarísimo. No le ha dado lo a los jugadores... Nosotros no tenemos nada claro lo que tiene claro. Y claro. los jugadores tampoco, ¿eh? yo creo. Ayer, una cosa buena, y yo creo que en parte del periodismo que no habla de, de fútbol, es que no hay del fútbol de qué hablar porque no se ve. Pero una cosa buena que hizo el acto de apertura a los medios en Madrid es que por primera vez dejó ver el entrenamiento entero. Y Sergio Valentín, que ha visto el entrenamiento entero, me ha confirmado algo que yo ya había leído. La cera que se dieron los jugadores ayer. Que el resumen es... Cuando dices cera ¿es que se metieron una paliza o que se sacudieron y se dieron que se leña? leña. Que se sacudieron leña. Oh, que Zidane, el resumen, a Zidane le va a doler la cabeza para hacer el once, pero a los jugadores le van a doler las piernas porque lo van a dar todo. Que un viaje que le mete Sergio Ramos, creo que Asensio y Barán otro a Benzema, porque estaban a tope. A tope. Todos para decir, oye, que yo me lo quiero ganar en el entrenamiento. Oye... Y eso, mucha relajación fuera, mucho jijijojo, aquí ya estamos diciendo cómo vamos a hacer la campaña. No, canción, pero, eso a ellos no los, pero los jugadores están... Eso a ellos, a ellos no los lo saben. Lo Otra que... cosa a favor del Madrid. ¿Cuántas finales ha jugado Zidane? Dos. ¿Y las ha ah, ganado? Sí. ¿Cuántas ha jugado Jürgen Klopp? Oh, man, Está en la no. tercera y no ha ganado ninguna. Si dan como jugador, la no, ganó. Jugador, jugador, ¿no? No, no. Ah, no. Entrenador, hablo. Pero como hablo entrenador. como entrenador. ahora como entrenador. No, ha Hablamos ahora ¿Habla de entrenador. no Claro. No. Una leche la de, que estaba en la BU. Eh. Y, y la de la Juve también ¿Qué ¿qué la ganó. que hombre, que no, ¿qué dices? Ha jugado tres. La de la Juve la ganó también. como entrenador. Como segundo entrenador ha ganado una Copa de Europa. O sea, en el banquillo de Madrid ha ganado. Y en cambio, Jürgen Klopp ha jugado dos finales. Una, bueno el Borussia ¿tú de lo que estás hablando final de la Champions ¿eh? sí, claro claro Valle, sí. y, y, no no, lo, que y no hablando... lo vio. luego jugó la otra final vale. y tampoco lo veo. Vale. es que tú Yo lo creo cre de... que es muy buen entrenador pero que se le va un vale. poco bueno, y, lo, y los jugadores tú de lo que estás hablando es del factor experiencia vale claro, que se está sí, del lado sí. de Madrid porque a la hora sí, claro. de preparar también esos pequeños detalles a los claro. que eso también se trabaja ¿eh? te puede pasar al final pero los jugadores tienen la experiencia estos, además muchos de estos, de haber disputado y haber ganado y saber cómo eso también juega a favor del Real Madrid me, no sé, me parece que ningún futbolista del... no sé cuántos jugadores del Liverpool han disputado una final de la Copa Europa. Creo, no sé el otro día no sé si era una Champions frente a no sé cuántas Champions. Pues fíjate que la, las veces que ha perdido el Madrid la Champions, los entrenadores que se enfrentaron al Madrid eran prodigiosos. Bela Guzmán y, y, y el Enio Herrera, de experiencia, toda la que pueda hacer. Y el otro, el Liverpool era Pasley, ¿no? Uh -huh. Tiene cuatro copas de Europa. Ese entrenador, ese entrenador, cuatro copas, ¿eh? De como entrenado. En cambio, este de ahora yo le veo que se le va la fuerza, que sí, para la pero no es un tipo que haya sabido lo que es ganar. Muy no, buen de, entrenador, ¿eh? Muy buen entrenador, pero para un equipo bueno, todavía mejor. Sí. Pero para. Es que el equipo del Borussia era peor que el Bayern, mucho peor, y por eso perdió. Y este es mucho peor que el Madrid, y por eso, digo, hombre, salvo esa cosa que te digo yo, que haya un penalti, una expulsión, esas cosas que ocurren, ah, ayer, tiene que ganar el Madrid, seguro. Ayer Zidane estuvo fantástico, fantástico. O sea, hay una rueda de prensa de, de poner en las escuelas, porque decía, no, no, si es que yo lo reconozco, dice, yo no soy un buen táctico. Dice, yo no soy un buen táctico. Dice, además, si no lo digo yo, dice, ya estáis aquí vosotros para recordármelo. Entonces, estar viendo a un entrenador que ha ganado dos Copas de Europa seguidas, que puede ganar la tercera, diciendo que no es un buen táctico. Y con trabajo táctico en esas finales, que se le comió la merienda. Es, a, es, lo, es señores, lobo con piel de cordero. Y las jugadas, el gol que mete Sergio Ramos ensayado para que lo peine primero Gareth Bale. Sí. las jugadas a balón parado muy trabajadas sí, todo el mundo está hablando de las de las trampas que puede poner Jürgen Klopp al Madrid y, y, tal. y, y, y ayer Nacho y ayer Kovacsi 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 marcando a Messi. Claro, y ayer Nacho dice bueno a lo mejor nosotros también damos alguna alguna sorpresa ponemos alguna trampa es decir están preparando el partido viendo repetidos muchos vídeos de... la 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 volea que hizo Zidane son de esos goles que acabas el partido ya y la eliminatoria todo eso ¿Qué puede ocurrir? Salad este caga, drible a dos tíos, le espera el portero y entra y dices, joder, macho, Oye, una ¿qué pregunta, ha pasado aquí? A ti que te gusta mucho eso. Déjame que te haga una pregunta es que yo odio. Si tuvieras que votar entre la volea de Zidane y la chilena de Cristiano, ¿por cuál votas? Yo creo que la de Zidane es más estéticamente es más bonita, fue preciosa en una final también de Champions, ¿no? A mí me gustó mucho. Y esa, bueno, te, si, si lo contextualizas, la importancia del gol, vale, pero yo te digo, no. estéticamente, como, como fotogramas, digamos, aislados. Yo creo que es más... Eh, más meritoria la de Zidane Goles de Chilena he visto yo, por ejemplo, en, en un mundial contra Brasil, Adelardo metió uno parecido, de espalda, de tijera, pero el otro era, la volea esa es muy difícil, como, y cómo se vio, cómo la pegó, es como si la hubieran dibujado, cómo tienes que poner el pie, cómo tiene que salir el balón, cómo va dirigido, la velocidad que tiene. Yo creo que ese es uno de los tres mejores goles de la historia, el de Zidane, mientras que. De, el de Cristiano podía entrar en 10 pero ese es muy difícil que ese el de Messi hubo una que metió no sé si os acordáis Van Basten sí pero esa fue una volea eh, desde el lateral a Rusia en la final de la Eurocopa esa es impresionante esa es, pero, pero porque como tú dices del de Zidane son goles que no se han repetido o sea no tú intentas recordar un gol como el de Zidane no, y no lo hay otro como el de Van Basten bueno quizá eh, uno de Kini que mete también una volea así Pero eh, igual, igual no Otro de este... Pero es verdad que si Cristiano mete una chilena así Una final de la Champions Para mí es estéticamente más bonito el de Zidane Y de Mavalovic sí, también Ibrahimovic metió un gol sí. hace dos años jefe, no Pero no, porque esa no. fue una chilena una, de 45 metros Una chilena metros, sí, sí. Con, Suecia, sí. con Contra Suecia ¿sabes? No, no, no con, con, Suecia, Suecia, con, Suecia. con Suecia Con Suecia contra... Eh... Uh, ahí me pierdo ya, mal vale. no me acuerdo. En fin, eso te pasa por hacer alares. Pues si no, no, sabes, yo, no, yo lo que creo que con lo que hará, o bien lo hace Cristiano, o igual lo hace Isco y tal, son esos goles. Que marcan, como dicen ahora, tendencia, ¿no? Por ejemplo, Puscas en el 3-6, la primera vez que pierde Inglaterra, nunca había hecho eso nadie. Él cogió el balón y lo pisó, y el, el raid pasó de largo, eso no se había hecho. La ruleta de Zidane, ahora lo no hace cualquier aficionado de chavales de 8 años, ¿no? pero no primero él. El primero que lo hace es uno. Ahora, cualquiera, tú ves un fútbol de los años 50 o 60, son tres por equipo, tres como máximo los que paran el balón y la dejan muerta. Los demás se les va a todos. No, pero ahora cualquier chico, hasta en segundo. La la defensa, tercera, sí. bah, cualquier defensa sale con el balón jugando. Sí, sí. Había un defensa del Madrid que fue famoso, se llama Luis On, porque fue el primero que, que no daba patadones, que cogía el balón, salía y jugaba con él. Pero el primero siempre es el balón. Pionero, el, un el, pionero. El, claro, el primero que lo hace. Luis On. <laughs> Luis On se, le se le ocurrió, ¿y por qué tengo que sacarla yo? Mi famoso. La saco jugando. Luis On. Luis, Luis On, francés. Defensa del Madrid, famosísimo. Bueno, seguro que sí, era, pero, ¿no? Míralo. Listo, no, 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 eh? pero lo que me sorprende es que. O H-O-M. Sí, pero era, era una estrella. O sea, era, era el mismo nivel que luego pudo tener otra estrella, que era Molomni, que era otro. Joder, yo de niño, todo el mundo bueno. decía, la Molomni! Los chavales ¿Y en qué, los barrios. ¿Y qué me dices jugando? del penalti de Holanda? Sí, ¿Te claro. acuerdas? Claro, bueno, claro, el Parenca, aquel. No, no, no. Ah, eh, el que el que en vez de tirarlo a portería, ah, la sí. tocan un poco para que luego la remate ¿Qué el otro. dice ahí? ¿Tienes? El de Cruyff, sí. Claro. Uh, se retiró del Real Madrid, se, se fue del Madrid en el año 1953. Jugó luego en el Stade France, no sé. En el Jaén jugó, fíjate, en España en el 57 y pero es que hace, ha pasado ya un tiempo. Oye, pues ha sido entrenador del Racing de Santander, del Celta de Vigo y del Real Zaragoza. Sí, pero él era, 50 uno, años, 50 era un, uno de los antes de Beckenbauer. Él ya empezaba a salir con el balón. Era un francés. Ah, oye, y por cierto, que me acabo de acordar de los porteros. El portero del Liverpool. Es flojito el portero de Liverpool hay que, sí, hay que tirarle. esto es como cuando empiezas un claro. partido y aunque Keylor, sea de y, Ke y Keylor, ya sabes cuál es mi opinión. Yo creo que el Madrid tiene que fichar un portero para que competir con Keylor, no para quitarle la bueno, titularidad. Pero Bale. Keylor está en Para que la enchufe desde fuera que está acabando Es que a lo mejor lo ha podido pensar eso sociedad ¿eh? Porque contra la Roma eh, y en la eliminatoria anterior con tan Manchester City, la falta de seguridad en los despejes desde los tiros de fuera. Está bien visto. Luego Está lo importante es que si además gana el Madrid la Champions, por ejemplo, eh, Cristiano puede optar otra vez al balón de oro. Mientras que si no la gana claro. y hace un buen partido el Salad, este se mete en la terna sí. de eso. Como también, hombre, digo yo, que la puede ganar Messi, porque sí, ha ganado gana la Mundial. Liga la sí, sí, sí. cuota de oro y se Inglaterra. Eh, si Argentina, por cierto, sabéis lo que ha apostado ya definitivamente. Atención. Atención. España, que tiene muy buen equipo. Sí, señor. Está apostando ganador, posibles ganadores del Mundial. España. España. Ar, er, Argentina. Y el, y el outsider y, y, el, y el... Bélgica. Y, uh, y además, máximo goleador a Messi. He apostado. Hombre, tiene su lógica. Messi suele tirar los penaltis, las sí. faltas. Otros jugadores no tienen esas posibilidades. Y si pasa y juega cuatro partidos, cuatro partidos Messi club, puede meter cinco golitos. Pues, ¿Argentina? Sí no no crees tú que no es lo mismo que otro que dice no es que lo, es, no, lo deben, no lo deben pagar mucho el que sea messi sí, se el más goleador lo ¿sí? que no me he atrevido es que estaba ¿Y islandia croacia bueno, Nigeria, Islandia, Croacia, Messi se va con cuatro goles la primera fase. Eso digo yo. Como luego otro partido puede hacer gracias un gracias quinto buen, gol. Así tiene buen equipo. Sí, pero eh. oye, ya, pero... Que no digo que vaya a ganar todos los partidos, pero no, que... No, dices Messi... que vaya a ganarle 4-0 a Croacia. Claro, di digo que, que entre esos tres partidos Nigeria, Islandia otro. y nos Croacia, toca... lo normal es que sean partidos de muchos goles. ¿No nos toca goles? Argentina en el cruce? Me parece que sí, ¿no? Sí, si somos, sí, 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 de si de... somos primeros y primeros, ¿no? Si somos primeros y segundos, no. Si somos segundos y primeros, ellos no. Tiene que ser, si es España primera y Argentina primero. No nos cruzamos. Sería no real. nos cruzamos. Pero como no vamos a cruzar con el primero el otro grupo, Eso es, primero. me he confundido. Con el uno o claro. dos. Sí, sí, eso sí. Es. Sí, da igual. Sí, pasan hasta los terceros este año. Es que, es que y cuando haya un mundial ya de 60, La primera fase no. Esto parece Eurovisión. Es pues un como... poco entrar en. Sí, Calé, es, sí. que... pues es lo mismo fase que, que de le pasa a la Champions. Es lo mismo que le pasa sí, a la Champions, la Champions sí, igual. Sí. Bueno, pero. quieres mantener el formato por la televisión, no puedes hacer exactamente igual. Lo que pasa es que. Eh, haces... Es que de España Juan cuatro, de Alemania cuatro, de Inglaterra cuatro. Pero joder, ya no te digo. Es que no, aunque no seas campeón. Más luego otros equipos que juegan liguillas para ¿Cuántos llegar. ¿Cuántos equipos hay en Europa? O sea, ¿cuántos campeones hay en, la en, en, en el terreno Champions? En el... 68, ¿no? No. Ah. No. como campeones? No, no. Que hayan ganado de, la Copa de, Europa. No, que cuánto, países... ¿Cuántas ligas participan ¿Cuántas ligas en la Champions? ¿Cuántas ligas están representadas en la Champions? Sí, puede haber 60, ¿no? No, hombre, no, 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 no. Que va, ¿cómo va a haber 60? Entonces, qué nombre no. que no. En la Champions. En la Champions. Está Turquía también. Que ya, pero, pero no salen 60. Está España, Turquía, no sale. Alemania, Italia, Inglaterra, Portugal, Francia, Portugal, Francia, Portugal, Turquía, Grecia, Azerbaiyán. Azerbaiyán, Gales. ¿No está Escocia? Sí. Chipre, Chipre, Rusia, Escocia, más bueno Juan Pablo, pero para nosotros solo hay uno que representa sí, la felicidad. Tú, haces cinco, tú haces, No sí. tenemos mucho tiempo para especular, ¿no? Sí, sí. Haces cinco <laughs> grupos de cuatro. Sí. Y haces una liguilla y en vez de pasar dos, pasan uno. Oye, sí, y sería... en vez de entrar en octavos, entras directamente en cuarto Que sería tan sencillo como hacer la Copa de Europa, la UEFA y la recopa. Como antes, con los mismos partidos televisados, lo que pasa es que lo de la Champions vende mucho. Artifin, Juan Pablín. Esto sí que vende bastante bien. Hay que cuidar el cartílago. El partido de este fin de semana, Luis, estarás de acuerdo con todos nosotros en que... Este es un partido artifín no lo es. Sí, pero si lo tienes que empezar a preparar ahora. hay que. No, llevamos bueno, no, no llevamos tiempo diciendo que esto es un partido artifín. Bueno, y todos los del Mundial lo son también, sí, por supuesto. Lo son los amistosos de la selección española. Partidos artifín no lo va a ser la final de la Champions. Condroitín sulfato. Juanma, glucosamí. Na. Cartílago de ti. Buron. Burón. Burón. Vitamí. Na. Fe. Fe. Vale. Y curcu, más. Perfecto. Se compra en farmá Herbolarios. Y para Y el inglés. Ahí lo tenéis. Bueno, sabéis que la próxima vez que estemos todos reunidos en torno a esta mesa ya sabremos si hemos campeón Madrid de Europa. Ha tenido una temporada normal más o si ha sido un absoluto fracaso y habrá que arder <laughs> troya. No te rías. Y mí, no, si no te rías. Porque todo. si eso sucede... Será, como lo estás diciendo, un absoluto fracaso. No, si yo solamente digo que qué diferencia hay gustaría, de un día ¿eh? a, un otro, a otro, de una semana a otra. Juanma, hoy emitimos en el primer palo la entrevista a sí, Marcos Asensio. cierto, supongo, es histórico. otra cosa que a mí me tiene, cada sí. vez me gusta menos del fútbol de ahora, que el Madrid jugará de blanco y ellos jugarán los suyos. Pues es, es que, que... Estoy eres, harto de ver equipos pues de negro, eh, de marrón, de el, ron, este. el Madrid es de blanco. Pero elige el, el equipo, no sé lo que le convendrá... La ¿quién decide eso? Sí. Pues esto al final es que yo lo veo, Ha habido partidos entre, por ejemplo, el Madrid y el Barcelona. Dice, pero si el Madrid, Madrid y, a la Madrid, 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 y no la el Barcelona. Y... Bueno, a ver la tarde de radio, sí, no, no. amigos.